Todo el mundo habla del papel de Estados Unidos en Afganistán. Pero realmente sabemos cómo funciona el pensamiento político americano, porque realmente, claro, el pensamiento político americano no es lo mismo que el europeo, y realmente nos cuesta mucho identificar ese pensamiento. ¿Qué es lo que usted piensa realmente sobre el pensamiento? ¿Realmente conocemos el pensamiento americano? No. La pregunta es un rotundo, la respuesta es un rotundo no. Y normalmente, piensa que normalmente lo que se suele hacer en Europa es que para intentar entender el pensamiento político americano, lo que se hace es que se intentan aplicar las categorías europeas. Entonces lo único que consigues es no entender absolutamente nada. Esto, por ejemplo, pasa cuando hay un proceso electoral. El proceso electoral en Estados Unidos no tiene nada que ver con un proceso electoral en Europa. Y muchas veces los análisis que se hacen en clave europea. ¿Qué es la única cosa que consigues? No entender absolutamente nada de cómo funciona aquel proceso electoral. Por ejemplo, ¿se podría entender realmente cómo Estados Unidos, un país que no es precisamente tolerante? Muchas veces se dice que cuando se elige a Obama es que porque prefieren de presidente a un negro que a una mujer. Realmente, bueno, ¿eso es cierto? ¿Realmente ellos piensan realmente así? ¿O son topicazos? Primero, la primera cosa que hay que entender es cuando hablamos de Estados Unidos, estamos hablando de un país inmenso, de la extensión de un continente y tremendamente diverso. Por lo tanto, es un país que si intentamos acercarnos a él, por ejemplo, la pregunta que tú me has hecho cuando hablas del pensamiento político americano, probablemente ya hay un error planteando esa pregunta en singular. O sea, seguramente tenemos que hablar de los pensamientos políticos en Estados Unidos. ¿Sabes? Porque son mucho más diversos de lo que la gente, cree. Muchísimo más diversos de lo que creemos, y hay todo tipo de ideas, todo tipo de actitudes. Otra cosa es que todas merezcan la misma atención mediática y todas aparezcan por igual en los medios de comunicación que nosotros leemos. Por ejemplo, ahora los que están haciendo más ruido son los del Tea Party. Pero sería un gran error pensar de que todos los norteamericanos piensan como el Tea Party. Yo conozco a gente en Estados Unidos que no está para nada de acuerdo con los principios del Tea Party, pero eso sí, tienen una capacidad de hacer ruido y de captar la atención, entre otras cosas porque, bueno, han conseguido influir de una manera nada desdeñable en el último proceso electoral, las elecciones midterm que han tenido lugar recientemente. Pero es un país mucho más diverso de lo que la gente se piensa. Y, por ejemplo, gente que ha ido a Estados Unidos y lo único que conoce de Estados Unidos es Nueva York y dice, yo conozco Estados Unidos. No. Nueva York es probablemente la ciudad menos americana de los Estados Unidos. Sí, eso es una cosa que tiene súper sentido, que es Nueva York es una de las ciudades menos americanas. Es la ciudad menos americana de Estados Unidos. Comete un error tremendo la persona que piense que conoce Estados Unidos porque ha pasado un mes en Nueva York. Para un europeo, desde una perspectiva europea, vemos un país como Estados Unidos del que conocemos realmente poco. Y el filtro que nos llegan son muy europeístas, o los artículos que leemos son muy homogéneos, en el sentido de que siempre, como lo del Tea Party, parece que todos los americanos piensan que el Tea Party, ¿vale? Y por otra parte, otro gigante, que es el Islam, realmente tampoco conocemos realmente el Islam. Entonces estamos dentro de una lucha entre dos gigantes desconocidos. Además, aquí hay un matiz importante hacer. Respecto a los Estados Unidos no hay prejuicio. En cambio, o los prejuicios que pueden haber hacia los Estados Unidos son unos prejuicios de tipo político. Te saldría la gente, es verdad, aquí en España, pues por ejemplo, tendríamos dos tipos de prejuicios, de antiamericanismo, si quiere decir. Por un lado hay un antiamericanismo de la izquierda que los ve como sustentadores de dictadura, empezando por la dictadura franquista desde la firma de los acuerdos del año 53, pero cuidado, también hay un antiamericanismo de la derecha que es bastante más antiguo y que sus raíces estarían en la guerra colonial de 1898. Pero son prejuicios de tipo político. Hacia el Islam hay otro tipo de prejuicios. Sí. Hay unos prejuicios de tipo cultural, de tipo racial, que no los encontraríamos en el caso norteamericano. Con todo lo que ha pasado en estos 10 años, y lo último con lo del asunto de Wikileaks, realmente la base en lo que se basa la democracia, la justicia, la libertad, que por eso mejor no cuestionemos Estados Unidos, ¿está en crisis? Que tú piensas que además cuando hablamos de Estados Unidos y hablamos de Estados Unidos desde Europa, normalmente sucede una cosa, que lo único que desde aquí vemos de Estados Unidos es su política exterior. O mayoritariamente lo que vemos es su política exterior, lo que son sus acciones exteriores. Y intentamos muchas veces pues entender lo que es la política americana hacia adentro
a partir de lo que son sus acciones exteriores. Que no y es eso, lo mismo. Y eso es una cosa que nos lleva a errores muy grandes. Yo muchas veces hago la misma pregunta. Acordémonos, por ejemplo, de los años de Aznar, cuando era presidente del gobierno. A partir del análisis de la política exterior de Aznar, ¿era posible entender a España y entender la actitud de los españoles? No. Pues es exactamente el mismo caso. Pero sí que se ha visto en estos últimos 10 años un poco lo que es la democracia, el sistema democrático, uh-huh. un poco alterado. O sea, realmente con lo de Wikileaks y con el descreimiento que hay entre la población hacia lo que es el sistema, hacia lo que son los políticos, tanto los nuestros propios como el exterior, realmente... Volviendo a la pregunta, ¿estamos en crisis? ¿Realmente la democracia está en crisis? ¿Es algo más profundo que un conflicto entre Estados Unidos e el Islam? Yo pienso que son dos temas distintos. Yo pienso que son dos temas completamente distintos. La desafección que mucha gente en muchas partes del mundo en estos momentos pues siente hacia la democracia, probablemente la razón deberíamos buscarla en que el sistema político en los diferentes países parece que viva en un mundo y el ciudadano de a pie viva en otro. Sí, pero... Y que entonces no vea verdaderamente cómo ese sistema político, cómo se ocupa de sus problemas reales y realmente le soluciona sus problemas reales. En ese sentido, por ejemplo, cuando tú incides en la cuestión de Wikileaks, en la cuestión de Wikileaks, yo pienso que Wikileaks es una de las cosas que ayuda a veces a mezclar las dos cosas, ¿no? Pero claro, en Wikileaks... También tengamos presente una cosa, en Wikileaks hay un riesgo, que es el riesgo de pretender convertir la transparencia en un absoluto. Y cuidado por ahí. Y también cuidado por ahí. Porque si convertimos la transparencia en un absoluto, en cierta manera estamos diciendo, oiga, aquí democracia quiere decir que en todo momento todos lo hemos de saber todo de todos, en todo momento, en toda circunstancia. Y a ver... Hagamos una cosa, bajemos de lo que son las alturas, de lo que serían las alturas de gobierno o de la dirección o de las grandes cancillerías mundiales y bajemos, por ejemplo, a lo que es la situación de calle, lo que sería la situación nuestra. Hay cosas que no las puedes decir en cualquier momento. Sí. Y que es conveniente que no se sepa. Otra cosa, y ahí es donde estaría la parte buena de Wikileaks, es el abuso del secreto. Y que ese es, por ejemplo, el papel que tendrían que jugar los medios de comunicación, pues saber distinguir cuando desde el poder y desde el poder democrático se están cometiendo abusos y estos abusos que se están cometiendo se están ocultando detrás de un supuesto secreto necesario.